comencemos, como ya lo vamos a seguir haciendo, a rescatar el tiempo que no hemos convivido, que no hemos estado juntos. Porque eso es lo que es importante cuando uno reconoce a un hijo. Ya verás que no falla el detector de aquí. Este, que tú lo traes bien grande también, hermano. Felicidad de Brian. Seguir a su lado siempre. Es mi obligación. Yo siempre voy a estar a tu lado. Siempre voy a ser parte de tu vida personal y profesional.
¿Qué tal, papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón. Gracias a Dios al día de hoy, primogénito, varón de José José. José Joel, él es el hijo mayor de José José y por supuesto que siempre ha negado su homosexualidad. Se dice que tuvo una relación con el conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisoño, quien estaba casado con Mariana Zavala. Pero después de haberlos descubierto, Mariana y Daniel se divorciaron en el 2005. En el 2007, un travesti mexicano llamado Jimel hizo fuertes declaraciones, pues dijo que José Joel visitaba el bar gay llamado Anyway, y ahí conoció a un travesti llamado Alexis, pero poco tiempo después falleció de SIDA. Se dice que él jamás hablará de ese tema porque le tiene miedo a su madre, Anel Noreña, ya que ella es cristiana y es muy conservadora. Lógicamente ellos han negado rotundamente que hubiera un romance. Lo cierto es que hasta la fecha llevan una muy buena amistad. Siempre me he dirigido al don José por el mismo respeto, por el mismo cariño, por lo que él les representa. Inculcado con un gran amor y un gran respeto hacia él. Conocí otra persona maravillosa, de un corazón enorme, de una educación y una moral enormes, de una vocación para cantar que solo Dios te la da. Lo que más me llamó la atención de un hombre que podría aprovecharse de esta situación, no me ha pedido nada. Años enseñando a mis hijos a odiarme, a hablar mal de mí, y no debe de ser. No es eso lo que supuestamente predica la palabra del Señor. Y ella dice que es cristiana y se comporta totalmente de una manera errónea y equivocada al respecto. Pero él, que se sincerara, que se humillara con mi mamá, con mi tío Manolo, conmigo, contigo, con todo el mundo. Y yo al día de hoy no tuve un perdón de mi papá. José José, pues ya había aguantado un año. Se supone que José José moría a las semanas, a los días o a las horas. Claro. Si no es que en el avión, ¿verdad? Que le explotaba el cerebro al pobre hombre de lo establecido. Pero de repente digo, bueno, pues a ver qué se siente, ¿no? Y entonces le empiezas a hacer de las de acá y dices, ¡oh! Y el otro dice, ¿qué? No, pero qué. Ahí sí le salió la voz. ¡Sarita! Sí. No se llama José José. José Rómulo Sosa Ortiz. Y si lo quieren chingar cuando lo vean, ¿qué onda? ¡Teúdulo! ¡Cástulo!
¡Ya págame! No, 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 no. Llega. Anda. No, 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 no estoy. Estoy viendo si está despierto mi papá para chingarlo. Anda. No, 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 no estoy. Estoy viendo si está despierto mi papá para chingarlo. Mis hijos, pero que tus hijos, ¿qué es lo que más ama? Yo me fui de la vida porque ya no podía vivir en mi casa. Esa vida familiar que yo llevaba desapareció. Y te dolió profundamente. Y me dolió tanto que me fui a vivir a la calle y acabé viviendo en un taxi. Siempre voy a hacerlo para ti. Tú me has dado tu amor, tu cariño incondicional. Siempre vas a encontrar una reciprocidad a ello. Porque te quiero mucho.
pidió felicidad porque para sus hijos era importante sentir que no los dejó desprotegidos. Responsabilizó de desaparecer sus ahorros de casi toda su vida. Me pasé 25 años trabajando diario cuando el doctor dijo esa garganta tiene que descansar y yo pregunté cuánto hay en el banco para yo poderme tomar un año sabático. Nada, no hay nada. Se gastaron todo. En un momento dado me pregunta, ¿qué me vas a pedir? ¿O qué me vas a exigir? Yo no tengo nada. Yo le dije, no, no se preocupe por eso. Yo quiero que usted esté muy tranquilo, porque yo no quiero ni su apellido, porque tengo los dos apellidos de mi mamá que me crió solita. No quiero dinero, no quiero un testamento, no quiero herencia, no quiero nada, no se preocupe. No quiero que me reconozca. Simplemente quería tener esto, que nos conociéramos, que podamos tener una relación afectiva, que podamos tener un poco de tiempo. Eso es todo. Que sepa que yo estoy aquí, que yo existo y ya. Pero yo tengo algo que nadie me lo puede quitar, que es mi voz, que es mi garganta. Que hicieron juntos después de muchos años de no hablarse fue una obra que hizo Pepito, que escribió Pepito. Padre, entonces lo convenció, no, papá, mira, tú tienes que actuar y demás. La obra fue un fracaso. Que en su momento también fue una muy buena actriz de comedia. Mi mamá nunca fue una actriz seria, ¿sabes? O sea, ella es muy dicharachera, ella le gusta mucho el cotorreo. Da.
visto siendo amiga de mi madre, me dice, ¿tú eres el hijo de Anel? Sí, es una vocecita. ¿Y cantas? No sé. ¿Cómo que no sabes que cantas? Pues no sé, pues nunca he cantado, nunca he intentado cantar. Ahora sí voy a ser artista. Yo ¿cantas? Tanto Memo con horrible. Ok, continuamos. Bueno, pero no sabía, yo pensé que sí lo hacía muy bien. Pero así mínima, mínima, mínima. Estaba chiquito, Pepe. Y pues obviamente no. Pepito. Pues, exactamente, todo el mundo, no, sí, el niño sí canta. Y yo, bueno, pues dicen que canto. Entonces, cuando yo empiezo a decir, pues quiero cantar, pues me gusta, me late. Esto fue en el 88. Una vocecita, pero así mínima, mínima, mínima. Estaba chiquito, Pepe. We'll be right back.
yo traigo una técnica de ópera. Tenía un chorro de voz. Yo era el amo del falsete. Ay, la la la. Cuando quiero echar falsete, solo sale un vil chinguete de aquel gran chorro de voz. Tampoco tiene la voz que tienes tú. ¿Eso es real? También creo que la carrera de un Pepito, pues la sombra de un papá de ese tamaño es muy grande. Primer disco, el cual nunca sale. Quiero ser artista, yo creo que lo puedo hacer muy bien, solo que el señor me tiene que ensayar, no nada más canta. Dice, no. Cuando llegan aquí y cantan, es porque cantan, no es clase de canto aquí. Entonces yo, peleado con la vida.
yo desde que te oí cantar, dije, Dios mío, este muchacho trae el don maravilloso de la familia. Las facultades excepcionales para cantar. Yo estoy para defender mi herencia, mi legado y a mi papá. José José ya recibieron parte de la herencia que dejó el príncipe de la canción. Eso reveló Anel Noreña, la ex esposa del fallecido cantante, quien dijo que sus dos hijos, José Joel y Marisol Sosa, han recibido regalías por las canciones que grabó el artista. De explotar la figura del papá. José José. No. Ninguno es José José y ninguno tiene el carisma de José José, ninguno tiene la voz de José José y ninguno tendrá el éxito de José José. Así desafortunadamente, es. Esa es la verdad. Muy fuerte y muy esa cierto. Es la verdad de las cosas.
José habla de que tú le dabas una pastilla para que dejara de tomar. Claro, claro. Y si me lo vuelvo a encontrar y volvemos a vivir juntos, se la vuelvo a dar si es que no deja de ¿Qué beber. Pastilla es? Etabús. Etabús. Yo de la farmacia, vivíamos allá en Palmira, en Cuernavaca, y estaba abierta la veterinaria, manita, con un señor con una bata de doctor. Era 1975 y había tenido un comeback muy bueno ese año y todo, pero llegó fatal el muchacho. Entonces, cuando tomaban, pues no querían comer, ¿no? Esperé a que se normalizara tantito. Llegas a tu casa y con el rodillo que haces los pasteles, Anelita, no. La pulverizas como qué si fuera miedo, las azúcar, glas, ¿ok? Pues ahí voy, yo ahí lo hago. Y ustedes saben que en la cocina tienes la harina, el azúcar, imagínate. El café. Lo puse en la de la harina, mana, lleno de la pastilla, como 12 frascos compré. Te vas a tomar todo, que yo guiso tan rico, ¿me entiendes? Y le ponía en el caldito, y le ponía en el cafecito, y le ponía, le hacía unas malteadas maravillosas, ahí era donde yo más le ponía. Sí, con helado, con vainilla, con nuecesita. Hombre, qué miedo, esta mujer mata a algún... Entonces, en el momento en que le enchufo la pastilla, sí, le enchufaste la pastilla. Era 1976, ¿no?
cuando a los 3-4 meses... Pero no le avisaste, se la enchufaste así nomás. Sí, claro, claro. No, pues imagínate, pues ojalá de decirle, a ver, mi amor, tómate más esta pastillita. Más bien le dices sus cafés con tu azuquita. No, el café, la milanesa, la ensalada, la sopa de fideo, todo. Porque yo le dije a mi amiga, ¿y cuál es la dosis? Dice tú, pero pónselo. Si él no sabía, imagínate, yo un día me tomé una pastilla y después, que era precisamente para no tomar, y tomé. Y no sabes cómo no, me puse, amor, claro. Se volvió loca. No, con esta y con la cantidad que tenía, no lo puedes oler. Te pones mal. Empiezo a dar la medicina para que no bebiera. Una medicina. ¿Un ansiolítico qué era? No. Era un antídoto para que el que tiene problema de bebida no beba. Si se lo toma, es como la gorda. No, nomás no puedes beber porque te dio una taquicardia horrible. Tienes problema de alcoholismo en mi vida o en tu casa hay problema de alcoholismo, se puede hablar del tema y decirle, ¿sabes qué? Tengo un medicamento que te dan en el sanatorio, en la rehabilitación o en los sanatorios antialcohólicos, okay, que se llama Etabus. Cuando José se da cuenta del etabús. No, no se dio cuenta, yo le dije. Yo le tuve que decir. ¿Pasa? ¿Dejan de tomar o es ansiolítico? Uy, huelen el alcohol y les da un ataque, mana. Un ataque. Maravilloso. Es un antídoto. Yo le tenía que dar la medicina todos los días, en alguna cosa, en la otra. Yo tenía mi polvito, pero así era un... ¡Ay, Dios! ¡Ay, es que es la Coca-Cola! ¡Sí, es su Coca! Ok, yo tenía mi pomo ahí para ponerle en todo. Le ponía polvito, porque lo tuve que moler, porque son pastillas, son cápsulas de este tamaño. Lo tuve que moler para que estuviera como azúcar glas, así de finito, ¿ok? Entonces, con el rodillo, ahí está Danielita, bate la medicina. Que bate chocolate. Esa pastillita o ese juguito molido que le daba mi mami en sus alimentos para que no bebiera.
hacía atole de avena para alimentarlo. Le compraba vodka Stanislaya porque también bebía cualquier cosa, ¿ok? Le compraba el mejor vodka, que en ese momento era ese. Le ponía Valium, le molía Valium, ¿no? Una en cada vaso, pero le dejaba como 10, oye. ¿Para qué el Valium? Pues para que se durmiera, pero no quería dejar de beber, entonces yo le hacía el atole de avena con su shot de vodka y su Valium. Y yo me iba a la telenovela a las 7 de la mañana, ¿me entiendes? O sea, al honorable todo señor el día Valdés. Tomaba. Pues no, pues yo creo que sí, se lo chiquiteaba muy bien, porque cuando yo llegaba ya no había nada en los vasos. Yo le compraba el vodka más caro, que no le iba a hacer nada. Se lo hacía con atole de avena, ¿me entiendes? Y le dejaba así, de estos vasos, le dejaba como 6 o 7 para que estuviera alimentado con la avena. Este borrachito con la cola, con el vodka, para que no se, para que se lo tomara, ¿no? Etabús, con B grande. Oye, una maravilla. ¿Y tú se la dabas? Claro, yo se la di por unos cuantos años. Entonces dije, Josecito, goodbye alcohol. Goodbye. Ok, por 2, 3 días, porque llegó súper mal. Había trabajado mucho en los palenques ese año, era 1975. A los 21 años ya él traía la perra suelta otra vez. Ya había, yo le había tenido que decir que le daba la medicina. Que se entera, ¿verdad? Años y años después de esta cosita que le daban, pues es cuando se empantera. Pero tú se lo ¿cómo le vas a dar a alguien eso? ¿A escondidas lo quería matar? We'll be right back.
con anfetamina? Ay, claro, no, 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 con el doctor. Por eso te digo que eso de la anfetamina es una droga, no. Está manoseada por José, ¿me entiendes? ¿Era droga eso? ¿Estamos de acuerdo? No, si la debes es droga, pero si no es una medicina que te da el doctor. Personas, inclusive el mismo José José, culpaba de que él perdió su fortuna, de que perdió su voz.
infarto, ¿cómo se lo das escondido? No, porque no tome, pues mira, si con oler el alcohol se ponen mal. Te mueres. ¿Sí? La muerte. ¿Sí? Si tomas, te mueres. Sí, porque te revienta el corazón.